Número capítulo 13, versículo 30. ¿Lo tienen? Dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, así le parecíamos a ellos. Amén. Denle un aplauso al Señor. En el primer servicio hablamos 40 años en el desierto. Y hablábamos sobre cómo Moisés se encuentra con Dios cuando él sale de sus entornos, de sus límites. Y dice: y atravesando Moisés el desierto, llegó a Monte Oré, monte de Dios. Y allí Moisés tiene un encuentro con Dios de una forma sobrenatural y sorprendente, que la mayoría de nosotros ya conocemos esto. Ahora bien, lo que hablamos en el primer servicio, era que Moisés había estado 40 años en el desierto, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, pastoreando ovejas. Pero impresionantemente, la Biblia dice que cuando atravesó el desierto, fue donde él tuvo el encuentro sobrenatural con el llamado de Dios para su vida. Mientras se mantuvo en su entorno, no pudo ser capturado ni capturar la visión de Dios. Amén. Entonces esto me lleva a pensar que posiblemente quien mantuvo a Moisés 40 años en el desierto pastoreando oveja no fue Dios, sino fue el mismo Moisés. Porque en el momento en que él atravesó y se fue fuera de sus límites, fue donde pudo tener un encuentro con Dios. Y muchas veces nosotros tenemos más tiempo con la prueba del que deberíamos de tener por nuestro pronto aprendizaje. Y hablábamos de eso, de que los 40 años de Moisés muy posiblemente fue provocado por él mismo, porque se mantuvo dando vuelta en el mismo círculo. Y yo creo que Dios nos habló claro de qué tiempo de romper los límites. Ahora, este Moisés, ya enviado por Dios, llega a Egipto, hace todas las señales que Dios le indicó, saca al pueblo de Egipto, y la promesa de Dios para Moisés es: lleva a este pueblo a la tierra de Canaán. El objetivo principal por el cual Dios envía a Moisés a Egipto es para llevar al pueblo de las tierras de Egipto, atravesar el desierto y llevarlo a Canaán. Ese camino no es tan largo, pero comenzaron a ocurrir ciertas cosas. En 3 meses o en menos de un año, ellos podían estar en Canaán. El detalle es que el pueblo a quien se le había prometido la tierra que fluye leche y miel, comenzaron a tomar actitudes y hacer cosas que desagradaron a Dios y enojaron a Dios, a tal punto que Dios determinó que los que salieron de Egipto de 20 años para arriba no iban a entrar a la tierra que fluía leche y miel, excepto Caleb y Josué, porque se encontró en ellos un espíritu que diferente. Sigo paro. Entonces, literalmente, este pueblo murió en el desierto y se extendió su proceso de 40 años, no porque Dios era malvado ni quería mantenerlo en el desierto tantos años, sino que ellos comenzaron a actuar y hablar y a tomar actitudes tan malas que Dios decidió mantenerlo 40 años en el desierto hasta que fueran procesados, hasta que toda la gente incrédula, murmuradores, muriera en el desierto, y que solo llegara a Canaán aquellos que habían nacido en el desierto y que podían tener fe que Dios podía darle esa tierra de leche y miel. Y una de las causas que hizo a que Dios se arrepintiera y se enojara con el pueblo es exactamente el capítulo
que acabamos de leer. Dios le dice a Moisés que envíe espía. Y Moisés envía 12 hombres, 10 príncipes. Y entre ellos habían dos más, Josué y Caleb. Ellos por 40 días estuvieron recorriendo la tierra y mirando todo lo que había en la tierra. Y literalmente, cuando regresaron, Caleb y Josué dieron un reporte basado a las promesas de Dios, no basado a lo que sus ojos habían visto. Y Caleb y Josué dijeron: la tierra es buena, hay frutos buenos. Y aún los 10 espías lo respaldaron en esto. Pero hubo un problema, y es que los 10 espías comenzaron a hablar y a murmurar entre el pueblo y a decir que la tierra, a pesar de ser buena, habían gigantes y que se tragaba a sus moradores. Eran de estos tipos de cristianos que quieren leche y miel, pero no quieren pelear con gigantes, que quieren conquistarlo todo sin tener resistencia, que quieren casa gratis, que quieren carro gratis, que quieren una unción gratis, y que creen que pueden alcanzar los cumplimientos de Dios sin tener obstáculos que vencer o desafío que triunfar, sobre el cual triunfar. Sigo, paro. Y una de las cosas que tenemos que ver es lo siguiente: estos 10 espías hablaron basado a sus ojos y comenzaron a murmurar y hablar. Y dice la Biblia que todo el pueblo se desalentó, se desanimó, y le creyeron más los 10 espías que al mismo Dios. Y dice la palabra de Dios que se enojaron tanto que querían casi apedrear a Moisés y a José y a Aarón. ¿Y saben lo que hizo este pueblo? Tomó la decisión de levantar un capitán que lo devolviera a Egipto, porque la mente de ellos siempre estaba en la carne y en la cebolla y en el ajo y en el pepino de Egipto. Este tipo de pueblo no quería sembrar y cosechar. Quería que el gobierno le diera. Quería que el gobierno le diera comida. Este pueblo quería literalmente volver a sus andares, volver a Egipto. Incluso querían apedrear a Moisés y a Aarón. Y dice la palabra que Jehová se enojó y le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo voy a soportar este pueblo que no me cree, con todas las maravillas, las señales y la obra que yo he hecho? No me creen. Y Dios se sintió mal, se sintió enojado y se airó, porque este pueblo simplemente dejaba de creer en Dios al primer obstáculo que enfrentaban, o al primer reporte contrario. Ellos decían: tiene razón lo que dicen los 10 espías. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Dice que Jehová, literalmente, salieron plaga delante de Jehová y mataron a los 10 espías. Es impresionante. Y es exactamente de lo que quiero hablar. ¿Por qué Israel duró 40 años en el desierto? Dios no fue que lo dejó allí. Ellos mismos, con su forma, con su actitud, hicieron que la prueba y el camino se extendiera. Y muchas veces nosotros, como este pueblo, comenzamos a tomar actitudes, a tomar decisiones, a hablar de más, a decir lo que no teníamos que decir, y hacer cosas que desagradan tanto a Dios, que Dios determina dejarnos 20 años más en la misma prueba. 40 años en el desierto, y nunca fue la intención de Dios. Dios nunca le dijo a Moisés: este pueblo lo quiero 40 años en el desierto. Dios dijo: lo llevaré en la sala del águila, lo voy a introducir en la tierra que fluye leche y miel. El plan de Dios era hacerlo rápido, pero el pueblo comenzó a hacer cosas, a hablar de más, a murmurar, a tomar actitudes de incredulidad delante de un Dios que no falla. Y eso enojó a Dios tanto que Dios permitió que pasaran 40 años en el desierto. ¿Por qué Israel pasó 40 años en el desierto? Entre tantos errores, pecados que cometieron, como la idolatría, les voy a mencionar los dos principales que hicieron que Israel se quedara 40 años en el desierto sin ser la voluntad de Dios. Lo primero que notamos
en Israel es la falta de fe. No le creían a Dios. Veían señales, veían prodigios, veían milagros, y aún así le daba brega mantenerse creyéndole a Dios. Y la Biblia dice en el 14, capítulo 14 de Número, verso 10: entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me va a irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos? Todavía no me creen. Ahora entienden por qué Jesús dijo: bienaventurado el que cree sin haber visto. La falta de fe y confianza en Dios fue el principal motivo por el cual el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. La queja de Dios contra el pueblo, o el reclamo de Dios contra el pueblo, fue: ¿por qué no me creen? ¿Por qué le es difícil creer que yo puedo hacer cosas maravillosas en medio de ello? Vieron que abrí el mar rojo, vieron que di 10 señales en Egipto contundente. Han visto toda la noche un fuego que lo alumbra, y han visto todos los días una nube que camina con ello, y aún así no me creen. Dios se airó por la falta de confianza y de fe que el pueblo no tenía en él, siendo un Dios de promesa y de cumplimiento. Simplemente porque 10 personas de corta visión pusieron sus ojos más en el obstáculo que en el Dios que lo iba a ayudar a vencer el obstáculo. A su nombre. 2 cosas hizo Israel que lo mantuvo en el desierto por 40 años. Y son los mismos 2 errores que, si los cometemos, nos mantendrán en pruebas y en proceso y en desierto innecesario. Por eso abre tus oídos espirituales, para que escuche 2 cosas que pueden provocar a que te mantenga en la prueba por tantos años. Pero hoy has sido congregado, reunido aquí, para sacarte del desierto. Dios no te diseñó a vivir en el desierto. Dios te diseñó a atravesar el desierto. Dios no quiere que levante edificio en el desierto. Dios quiere que traspase tu desierto. Alguien diga aleluya. Lo primero fue que no le creyeron a Dios. Y la fe va a jugar el papel más importante en los asuntos del reino de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay milagros. Jesucristo dijo: según tu fe será hecho. La fe es la que nos hace capturar la promesa de Dios. Por eso tienes que creer que vas a salir a camino, aunque vea todo imposible para ti, aunque vea todo difícil, aunque esté en un hoyo, aunque te sienta en 4 paredes, aunque no haya puerta para ti, tú levanta la fe, porque Dios enviará socorro para tu vida. Tienes que creer. Dile a alguien: tienes que mantenerte creyendo. Esa mujer que fue detrás de Jesús y le dijo: sana a mi hija. La fe de ella impactó a Jesús. La mujer del flujo de sangre, ella dijo: si lo toco, se sano, seré sanada. Tenía la fe para recibir un milagro. Cuando Bartimeo gritó: hijo de David, dicen otros pasajes que habían otros ciegos con él. Todos los ciegos tenían acceso al mismo Dios, al mismo poder, pero solo uno se fue viendo, porque fue el único que se atrevió a levantarse y a gritar: hijo de David. El único que se atrevió a creer. 12 discípulos habían en la barca, pero solo uno caminó en el agua, porque aunque le fallara la fe, fue el único que encontró un poco de fe
para sacar los pies de la barca y ponerlos sobre las aguas. La gente que han conquistado, la Biblia dice en Hebreo, le dedico un capítulo entero, un verso entero. Por la fe apagaron fuego, por la fe taparon boca de leones. Y la Biblia te resalta que la fe fue la que hizo a Abraham grande, a Jacob grande, a Isaac, a Sansón, a Noé. Sin fe no se puede agradar a Dios. Y Dios le dice al pueblo y a Moisés: este pueblo es incrédulo. Cuando no tienes fe, morirá en el desierto y no vivirá en Canaán. Por eso hoy yo quiero animarte a que jamás cometa el error de dejar de creerle a Dios. No hay una fe real si no es desafiada por la realidad. La realidad que nos rodea nos van a desafiar si creemos o no creemos. Para todo el mundo el año 2021 va a ser difícil. Y ciertamente, según la Biblia, vienen días duros. Muchas personas creen que las iglesias se van a terminar cerrando. La gente que tiene negocio dice: esto viene mal, porque todo va de mal en peor. Esa es la realidad que nos envuelve en las redes sociales y en la televisión. Pero hay algo que más que la realidad, se llama la palabra de Dios. Y si tenemos fe en lo que Dios dice, nosotros cumpliremos el propósito de Dios y llegaremos a donde Dios dijo, por encima de cualquier diagnóstico que se haya dado en esta tierra. Alguien diga aleluya. Por eso en esta mañana o en esta tarde, yo te animo a que no te dejes robar tu confianza y tu fe en Dios por los gigantes que tú estás viendo. Josué y Caleb vieron los mismos gigantes que vieron los 10 espías. Vieron los mismos obstáculos que vieron los 10 espías. Pero literalmente creyeron y pusieron sus ojos en Dios por encima de todos los obstáculos que estaban viendo o que sabían que iban a vivir, o los desafíos que iban a enfrentar. Porque una de las cosas que nosotros miramos es creyente acomodado. Cuando no hay resistencia, para ellos todo está bien. Cuando no hay quien opine lo contrario, ellos se sienten bien. Cuando no hay gigante que matar, hay mucha alabanza y adoración en la casa. Cuando no hay desafío, se siente con una fe fuerte. Pero cuando comienzan a enfrentar los obstáculos, muchos decimos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el que me llamó? Y no hemos entendido que nadie podrá disfrutar de una victoria sin antes tener un pleito o una guerra. No hay guerra, no hay victoria que venga si no hay una guerra que vencer, si no hay obstáculo que vencer. Por eso en este 2021, proponte en tu corazón creerle a Dios y no a los obstáculos. Poner tus ojos en Dios y no en los gigantes. Y entender que tú fuiste diseñado para ser más que vencedor por medio de Jesucristo. Y pase lo que pase, enfrente lo que enfrente, es para adelante que vamos, porque Dios está con nosotros. Habrá alguien que alaba a Dios. No será fácil. Nadie ha logrado alcanzar el plan de Dios en su vida sentado en una mecedora. Ha tenido que pelear, ha tenido que negarse a sí mismo, ha tenido que enfrentar los obstáculos, ha tenido que mirar los gigantes más grandes que ellos y decirle: mientras más grandes son, más duros se dan cuando callan. Gente violenta, gente que no se le va a quedar callado al diablo, gente que no se va a quedar con los brazos cruzados, gente que va a decir: para adelante que vamos, porque la promesa de Dios es para mí. Va a necesitar la fe mucho.
Dice que por la fe Moisés se mantuvo. Se sostuvo. Por la fe Abraham se hizo justo. Por la fe la ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín. Por la fe Noé comenzó a construir una barca sin nunca haber llovido. Le creyó a Dios por cosas que no se veían. Y tú quieres decirle a Dios que quiere abrazar la promesa de Él sin que tu fe sea desafiada. ¿Qué evangelio cree que estás o a qué Dios quiere que le sirve? Porque tú y yo somos más hermosos que Noé. Dios te tiene que dar unas cuantas pruebas para que tú creas. Pero a Noé no le dio prueba de diluvio y le creyó. Todo el que pide prueba para seguir creyendo es porque es un bebé en la fe. La gente madura dicen: no tengo que sentir, no tengo que oír, no tengo que ver, solo tengo que creer. La fe es tan importante. Nadie entra al cielo sin fe. De hecho, justificado pues por fe. Tú te justificas por fe. Sigo paro. Pero la fe es tan importante que trasciende el Antiguo y el Nuevo Testamento y trasciende el tiempo hasta hoy. ¿Qué dice la Biblia en los profetas menores? Y el justo por vivirá. ¿Por qué? Tú solo tienes la vida de Dios cuando crees la vida de Dios. Tú solo tendrás la vida de Dios cuando creas en la vida de Dios. Sin fe no se puede. Y lo único que le reclama a Dios en este verso es: ¿por qué no me creen? Es mi pregunta, dice Dios. Y como Dios, el Dios que habita en la eternidad, Dios pudo haber estado en el presente exigiéndole fe a ellos y en el futuro mirándome a mí creyéndole a Él sin Él dame nube. Y Dios decía: wow, me creen, nunca vio fuego. Ustedes han visto hasta pan. No, Moisés, déjame levantarte una generación más fuerte que ellos. Porque no le creían. Y voy a repetir: necesitará fe este año para poder ver lo que Dios tiene para ti y abrazarlo. Necesita fe. Pablo dijo: creí, por lo cual hablé. El mundo está diseñado a creer por lo que ve. Tú estás diseñado a creer para luego ver. Tienes que tener fe en que Dios tiene un plan. Tienes que tener fe que tu matrimonio va a mejorar. Tienes que tener fe que tu iglesia se va a llenar. Tienes que tener fe que Dios te sostendrá, que Él va a hacer la provisión, que Él te va a sanar. Esta misma mañana el poder de Dios está aquí en esta tarde. Si tienes fe, serás sanada de cualquier enfermedad. No mira el diagnóstico del doctor, mira la palabra de Dios que dice: yo soy Jehová vuestro sanador. Nemosai. Primero, no tenían fe. Y segundo error que cometieron: pusieron sus ojos en los obstáculos. Dos cosas te van a mantener en el desierto: la falta de fe y el enfoque incorrecto. Pusieron sus ojos en la tierra que se traga a los moradores. Pusieron los ojos en el gigante, en los obstáculos, no en Dios ni en sus promesas. Y creo que el Señor nos está llamando a vivir en fe y en confianza y poner nuestros ojos en Él. Creo que Dios te está llamando a salir de tus límites, a su nombre.
a que no mire los gigantes, a que no mire las oposiciones, sino que mire el Dios que va a crear milagros a favor tuyo. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Dios hoy te está llamando a que te desenfoque de las imposibilidades y la ponga en el Dios que te va a dar posibilidades. Alguien diga amén. Creo que Dios hoy está llamando al enfermo a no mirar la enfermedad, sino al que sana. A no mirar las ataduras, sino al que libera. A no mirar las oposiciones, sino al Dios que te va a dar la fuerza. A no mirar la crisis, sino la provisión de Dios. Alguien hoy debe de quitar sus ojos de los obstáculos. Dele un aplauso al Rey de Reyes. Escúcheme. Cuando pone tus ojos en el desafío, en los obstáculos, en los gigantes, ¿sabe qué va a pasar? Que la poca fe que tenía se te va a reducir. Porque está poniendo tus ojos en lo que no altera ni hace crecer tu fe. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Si para tú avanzar vas a mirar los obstáculos, no vas a avanzar. A su nombre. Por eso hay personas que el Señor solo le revela la bendición, no el proceso. Porque son tan débiles espiritualmente que si Dios le revela los obstáculos, deciden no continuar. José se vio gobernando, pero nunca se vio preso. Dios tuvo que dejar que él fuera sorprendido por los obstáculos. Dios hoy te está hablando a que no te enfoques en la persecución, sino en la recompensa. La Biblia dice que Jesús puso los ojos en el gozo que había delante de él. Si tú no aprendes a enfocar tus ojos en la Biblia, en la palabra y en lo que Dios ha dicho, serás consumido por tu realidad. Si quieres salir de tu realidad y vivir en fe, debes de comenzar a mirar por fe y no por oído ni por sentido. Las cosas se ven mal en esta nación y en el mundo, pero eso no me tiene que hacer sentir mal. La Biblia dice que mi socorro viene de Jehová. No viene de los gobiernos, sino del que hizo los cielos y la tierra. Debe de caminar en fe. Debe de caminar mirando al invisible. El secreto de Moisés fue que se mantuvo caminando como viendo al invisible. Tú tienes que aprender a ver lo invisible para que haga lo imposible. Alguien dijo eso. Cuando ve lo que no se ve, entonces ignora lo que se ve. Porque será tan cautivado por lo que no se ve, que es la verdad de lo que no se ve. Alguien de lo que se ve, alguien está aquí. Cuando tú comienzas a mirar lo que no se ve por fe, entonces va a ignorar las cosas que se ven. Y lo que te provoca dolor, de pronto te va a provocar esperanza. Lo que tú estás llamando proceso, tú comienzas a verlo como el curso o la preparación que te hará crecer y te hará salir de tus propios límites. No mire los obstáculos. Si pones tus ojos en los obstáculos, vas a cometer el error de los hijos de Israel. Vas a morir en el desierto. Te vas a quedar allí. Por eso hoy el Señor habla a tu corazón y te dice: no mire los gigantes, mira al gigante. No mire los obstáculos, mira las posibilidades. Sigo paro. Dos misioneros fueron a un país de África. Es un testimonio que por muchos años se contó. Americanos. Y cuando fueron, el lugar era tan pobre que la gente andaba descalzo. Y un misionero dijo: ah, aquí no hay nada. Aquí la gente tan pobre que anda descalzo. Y se fue. Y el otro dijo: qué oportunidad más grande. Y llamó: fulano, hazme un préstamo de tantos miles de dólares. ¿Para qué? Para mandar a hacer zapatos y poner una marca. Porque esta es la oportunidad más grande. Aquí puedo vender todos los zapatos. Todo va a depender como tú veas las cosas.
Alguien tiene que alabar a Dios. Comienza. Sigo paro. Comienza a ver oportunidades a donde por años tú has visto errores. Comienza a ver lo que Dios puede hacer. No lo que tú no puedes hacer. Si te concentras en lo que tú no puedes hacer, no podrás ver lo que Dios puede hacer. Si solo te mira y mira tu impotencia y te concentras en ver tu debilidad, jamás va a poder ver el potencial y la fuerza de Dios en ti. No le inviertas tiempo a tus debilidades. Inviértele tiempo a donde eres fuerte. Y tus debilidades se van a ir fortaleciendo. Pusieron sus ojos en los gigantes, en los obstáculos. Porque son los tipos de creyentes, repito, que quieren bendición, pero no quieren desafíos. Si usted logra encontrar a alguien que haya tenido éxito sin sacrificio, siéntese a ver lo rápido que caerá. La gente que gana dinero fácil son la gente que más fácil van a la pobreza. Porque lo que poco se valoriza, rápido se pierde. La gente se ha acostumbrado a lo fácil. Dale un clip y ve lo que tú quieras. En mi país dice, si quieres peces, mójate los pies. El que tiene sed, busca el agua. No podremos alcanzar el propósito de Dios mientras no estemos dispuestos a enfrentar desafíos y a vencerlos. Nadie tiene hijos buenos porque nacieron buenos. Los hijos hay que educarlos para que sean buenos. Nadie tiene un matrimonio perfecto sin trabajar en él. Y pastores, nadie tiene iglesia grande porque lo desee. Hay un sacrificio, hay desafío. Nadie tiene un ministerio exitoso si no enfrenta desafíos, si no vence los gigantes. Por eso hoy te animo a que pase lo que pase, es para adelante que vamos. Que no te deje intimidar, ni permita que la duda se empodere de ti. A su nombre. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y digo que hoy, para concluir, hoy puede terminar tu desierto. Si tan solo mantienes la fe y tus ojos puestos en Dios, hoy puedes salir de tu desierto. No tienes que durar un minuto más en ese lugar, pues Dios te está esperando en un Canaán de gloria para cambiar el curso de tu vida. Si tan solo quita tus ojos de los obstáculos y lo pone en Dios, y si mantiene tu confianza en Dios, prepárate, porque hoy puedes salir del desierto y entrar al Canaán de Dios. Termino con esto. Murieron literalmente porque sus ojos estaban puestos en los obstáculos, no en Dios, y porque le faltaba fe. No tenían confianza. No tenían confianza. No tenían confianza. Un hombre, con ello termino, le llaman el centurión. Vino a Jesús rogándole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. La respuesta del centurión fue:
yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Pero yo también soy un hombre de autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y a este ven y viene, y a mi señora esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los criados y a la multitud que le seguía: de cierto digo que ni aún en Israel, oiga esto, de cierto digo que aún ni en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, yo, y del occidente, tú, y nos sentaremos con Abraham y con Isaac por nuestra fe puesta en Dios. ¿Sabe lo que Jesús promete a los que creen? Que se sentarán con Abraham y con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Así que tengo una reunión con Jacob muy pronto. ¿Cuándo? No sé, pero voy a sentarme con Abraham y le voy a hablar al viejo Abraham y a Isaac. La gente de fe se va a sentar con Abraham y con Isaac. Di la palabra. Es increíble que este centurión le creyó a Dios más que el pueblo de Israel. Él no miró la imposibilidad de la enfermedad de su criado, sino el poder de Dios. Puso sus ojos en el poder de Dios, no en la enfermedad de parálisis que tenía su criado. Y Dios hoy te dice: pon tus ojos en mí, no en tu obstáculo. Pon tus ojos en mí, no en tus problemas. Pon tus ojos en mí, no en tu crisis. Pon tus ojos en mí, y yo haré un milagro a tu favor. ¿Habrá alguien que le crea a Dios en esta hora? ¿Sabe lo que dijo el criado David? Solo di la palabra. ¡Qué fe! Le dijo: solamente habla, di la palabra y mi criado se sana. Ese centurión sabía el poder de la palabra de Dios. Sabía que si Dios hablaba, iba a suceder el milagro. Israel escuchó a Dios decirlo y no le creyó. Y el centurión dijo: di la palabra, solo dila, y mi criado se va a sanar. Este centurión tenía tanta fe en la palabra de Dios que Jesús dijo: vete, tu criado está sano. Hágase como tú crees. Dile, yo voy a creer. Dilo, yo voy a creer. Hágase como tú crees. Déjeme terminar con 5 minutos extra. Escúcheme. Lo voy a reducir a estas 2 cosas sencillas. Si tú comienzas a mirar tus obstáculos, no encontrará fe. No podrá ver el poder, no podrá ver el poder de Dios en los gigantes. Si comienza a mirar lo que dice el noticiero, entonces tú no vas a encontrar fe. Si comienza a mirar que no tiene dinero, entonces tú nunca vas a prosperar. Si para emprender un negocio necesita un préstamo millonario, entonces usted está tomando la vía fácil, y en pocos años tendrá un préstamo, una deuda, y no tendrá negocio, porque puso la fe en el préstamo, no en el Dios que te hará prosperar. Escúcheme. Usted está aquí en este momento para que reciba esta palabra, que la va a tener que utilizar mañana. Oh, no entendieron la dimensión allí. ¿Cómo? Sí. Si la van a tener que utilizar mañana, es porque su tiempo en el desierto acabó. Es porque van a pasar
ese río para abrazar lo que Dios dijo. Este 2021, los únicos que se mantendrán de pie son la gente de fe. No los que llevan la Biblia debajo del brazo, sino los que creen lo que dice la Biblia. Ellos se mantendrán de pie. Y mientras otros caerán, ellos caminarán el lodo y no se hundirán. Escúchame. Aleluya. 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 Sebarabacaya. Aleluya. Tomás, hace una hora el maestro estaba aquí. ¿Pero quién? El que crucificaron. Sí, Tomás. Que yo vi que murió. Sí, Tomás. El que pusieron en la tumba. Sí, Tomás, estaba aquí. Nos enseñó. Y él dijo, yo no lo creo. Oye, Jesús andaba con un incrédulo. Yo no lo creo. 3 años y medio mirando muerto. Oye, Tomás, pero Tomás, pero tú notabas el día que él dijo, Lázaro, ven fuera. Por lo menos Lázaro tenía un día más. Jesús tenía un día menos de muerto. ¿Y cómo es posible que te dicen que el que resucitó a Lázaro resucitó él? Y tú no lo puedes creer. Tuvo poder para resucitar a otro y no resucitar él mismo. Tomás estuvo cuando él detuvo el funeral en la ciudad de Naín. Tomás escuchó el testimonio de la hija de Jairo. Tomás estuvo presente cuando él dijo, Lázaro, ven fuera. 4 días muerto, podrido. Tomás estuvo allí cuando Pedro caminó junto con Jesús en el agua. Tomás estuvo cerca y escuchó cuando la pesca milagrosa. Sigo paro. Tomás vio cuando Jesús dijo, entren a la aldea y digan al dueño de la poza, dígale que el Señor ha llegado, que me prepare el aposento. Tomás estuvo allí. Tomás estuvo allí en las profecías. Tomás estuvo allí cuando Jairo recibe, cuando Bartimeo recibe la vista. Tomás vio todos los milagros. Tomás vio un leproso que delante de sus ojos pareciera como Hollywood. Se desapareció. Tomás vio el poder. Y ahora Tomás se atreve a decir, yo solo creo cuando lo vea. Cuando yo meta mi dedo en su herida y yo vea que es el que hirieron, entonces digo, te creo. Hasta que yo no vea, yo no creo. Ese es el tipo de persona que vive atrasado. El que no recibe mucho porque no cree mucho. Es el que tiene que esperar algún tiempo que se manifieste Dios para ellos recibir. La gente como Tomás tiene que esperar un tiempo que Dios llegue. Pero la gente de fe vive abrazado con Dios todos los días, mirando la gloria de Dios. Créele a Dios porque Él te va a sacar del desierto espiritual. Sigo paro. Pastor, eso es Tomás. Bueno, te lo voy a decir ahora. Siervo, el Señor te va a dar una casa. Siervo, el Señor te va a dar papeles. Cuando me llame migración, pastor, yo lo creo. Tomás. Varón, el Señor te va a sanar del cáncer. Aleluya, cuando me deje de doler, yo lo creo. Tomás. Ese es el espíritu que arropa la iglesia, el de Tomás. El que tiene, el que necesita prueba para creer en la resurrección. El que necesita prueba para creer en los milagros. El que necesita prueba para creer en la profecía. Pero hay una generación aquí y en las redes que no necesita meter el dedo en su herida, que cree que Él resucitó. Sigo paro. Escuche. Y Tomás dice, solo cuando lo vea, cuando meta mi dedo en su costado y suelte un chin de sangre, ah sí, mira, ese mismo fue. Y Pedro, no, está bien, ¿qué podemos hacer? De pronto, con la puerta cerrada, Tomás estaba comiéndose un pedazo de pecadito.
las pupusas son desde ese tiempo. Busque lo que había arepa. Pupusa. Lo único que no le echaban nada adentro, por ahí estaba. A su nombre. Y ahí estaba comiéndose una pupusa con pescado. Cuando de pronto el ambiente cambia. Y como que una brisa entra. Y dice Tomás, uy, qué frío, muchacho, ¿qué pasa? Y delante de él dice Tomás, mira lo sobrenatural. Te amo. Que lo primero que Jesús hace es que le dice, mete tu mano aquí. O sea, que le quiso decir, yo te oí. Yo te escuché, yo te vi. Mete tu mano para que vea que yo soy el que estuvo muerto y resucité. Mira, hermano, para Cristo todo es posible. Para Cristo todo es posible. Alguien diga amén. Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia. Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios. El pastor Juan Carlos Harrigan presenta el libro Comenzando tu día con Dios.